Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 8, que corresponde a sección 2. Estamos en nuestra segunda semana. Estamos ya a la mitad de la semana. Recordarles que tienen un libro de Excel que deben de trabajar. Veo que ya tengo dos participantes que me han enviado. Recuérdense que hasta la otra semana voy a estarles revisando y cualquier sugerencia yo se las voy a hacer llegar a ustedes siempre por el correo donde me enviaron, en este caso, el libro de Excel. Quiero compartirles nuevamente lo que es nuestra aula virtual. Me siento un poco preocupada porque tengo bastantes estudiantes que no han iniciado sección 2. Entonces es importante que cada uno de ustedes se pueda poner al día con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Esta semana tienen un poco prestado, ya que no solamente van a estar revisando y realizando las preguntas cortas que se encuentran por cada tema, sino que además de esto deben de revisar el examen de medio curso, que es importante que todos lo realicen. Veo igualmente que el foro de participación siempre está siendo bastante corto. No sé qué está pasando con el grupo, pero quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan participar. Es importante que ustedes ingresen al aula virtual. También mencionarles que si ustedes no cumplen con el 80% que corresponde a como mínimo para el aula virtual, no se les va a entregar el diploma. Entonces, por favor, recuérdense que esto no solamente es por parte de inglés corporativo, sino que esto lo hace referente y soporte hacer una revisión de que sus participaciones dentro del aula virtual cumplan con el 80% como mínimo, así como también el 80% mínimo para lo que es la asistencia en cada una de las clases síncronas que tienen. Entonces, por favor, recuérdense que de lo contrario, Inglés Corporativo se está comunicando con los participantes que no están accediendo a las clases y que no están ingresando al aula virtual. Siempre se les hace como un pequeño recordatorio. Este día, miren, vemos una de las últimas funciones de buscar dentro de Excel, que sería la función buscar H, que en este caso sería que estoy realizando una búsqueda horizontal. Y horizontal quiere decir que se encuentran las filas. Entonces, ahora vamos a realizar diferentes ejercicios. Ahora quiero explicarles otra forma en la cual vamos a incorporar operadores aritméticos dentro de lo que sería la función para que ustedes vean que automáticamente al realizar los cambios en esas celdas que se encuentran la función buscar H, automáticamente también va a realizar el cambio dentro de las celdas que tengamos operadores, en este caso aritmético. Nos quedó pendiente también un ejercicio el día de ayer que les quería explicar. Espero que ya hayan visto el video que se encuentra sobre el tema de función buscar V, para que ustedes vean de este día otra forma que les traigo para que podamos en este caso trabajar. Voy a compartir nuevamente mi presentación, pero antes voy a pasar a asistencia. Por favor, recordarles de que pueden levantar su mano virtual. También pueden contestarme por medio del chat o activar su micrófono. Les agradezco. En este caso, Edwin, espero que se pueda poner al día. Recordémonos que entre más ustedes se puedan ir atrasando, quiere decir que se van acumulando información que deben de ir revisando dentro del aula virtual. Y al final puede ser que no completen, no cumplan con el 80% y entonces ahí pues vamos a tener un gran problema, ya que el día que estemos finalizando ustedes van a tener 2 o 3 días más adicionales. Después se cierra el aula virtual para todos y ya no se puede abrir. El administrador la cierra y entonces ya ustedes ya no pueden visualizar nada del contenido que se encuentra dentro del aula virtual. Adán Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Gracias, David.
Edith Lisset Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Gracias, Edwin. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Giselle Claudelina Funes. Jessica Adelí Maravilla. Presente. Gracias. Joanny Carolina Anzora. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, María. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias, Teresa Abigail Panameño. Gracias, Miguel. Ya le coloqué acá su asistente. Teresa Nelson Rubén. Muy bien. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver los contenidos. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Bueno, al final tenemos nuestro foro de preguntas y ya se encuentra dentro del aula virtual. Al final, pues les voy a, pueden ustedes en este momento revisar el aula virtual. Si no, con gusto al final les doy la pregunta de este día. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Entre las tres funciones, hoy vamos a ver la función buscar H, pero entre las tres funciones buscar, buscar V y buscar H, la función más utilizada dentro de Excel es buscar V. Considero que nosotros la información de búsqueda siempre tendemos a realizarla en columna, pero existe también la función buscar H. Que en este caso es como que dijéramos buscar horizontal, que pertenece en este caso a las filas. Cuando necesite encontrar elementos de una base de datos, nosotros podemos tener una base de datos y podemos tener los elementos completados por medio, en este caso, de filas, que tal vez no frecuentemente se puede dar, pero a veces hay cuadros que creamos que de la forma como nos los han explicado que lo quieren, se comprende mejor trabajarlos por filas que trabajarlos en este caso en columna. Tenemos la misma sintaxis que estábamos hablando el día de ayer. Tenemos el valor buscado, matriz buscar, y en este caso ahora debemos indicarle el número de fila. No así, vamos a identificar, recordemos que las filas se identifican por valores numéricos. Pero nosotros debemos de realizar el conteo desde donde inicia mi encabezado hasta llegar, en este caso, a la última fila donde se encuentra la información. Entonces, hacemos caso omiso del valor numérico que se encuentra en fila, sino que nosotros debemos de contar o debemos de tener una columna que tenga el valor numérico para poder saber cuántas filas se encuentran dentro de mi meta. Igualmente, el valor buscado debe estar a la izquierda para que Excel encuentre en este caso el indicador de fila y poder obtener el resultado que nosotros queremos. Para ello, la función buscar igualmente podemos volverla absoluta. Hoy quiero trabajar
en este caso, de dos formas diferentes. Una, la cual podemos colocar absoluta lo que es nuestra matriz o la referencia de nuestra base de datos, y después vamos a hacerlo con referencia de arranque, ya que tenemos las dos alternativas las cuales nosotros podemos trabajar. Giselle, buenas noches. En este momento correcto tu asistencia, gracias. Entonces, estas serían las dos formas en las cuales podemos trabajar, o la que quiero enseñarles este día para poder iniciar con el ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer, que van a ver ustedes, que creo que se van a quedar también con esa tercera alternativa, si es el caso que tienen diferentes valores ya compuestos para poder obtener el resultado. Lo digo de esta manera porque el día de ayer les enseñaba un ejercicio donde va a venir el cliente, usted va a tener que colocar el código y entonces va a obtener el resultado que usted quiere. Pero puede suceder que usted tenga un cuadro, mande a traer algunos códigos y entonces usted necesita la referencia de toda esta información. Entonces usted ya tiene dada esta información de búsqueda, ya tiene estas celdas con la información. Entonces, de la forma que quiero explicarles, que sería como una tercera forma, de esta manera creo que se va a hacer más fácil poderlo, en este caso, realizar. Acá vamos a trabajar también y en este caso es posible también poder identificar que nosotros tenemos cero, tenemos uno, tenemos falso, tenemos verdadero, tenemos exacto y tenemos coincidente. Para la función buscar H podemos también mandar a llamar esta coincidencia. Quiero que la vean de una forma diferente cuando lo hicimos con la función buscar. Lo hacíamos en columna, o sea, hacia abajo la información. Hoy la referencia se encuentra en una sola fila para que ustedes vean que igualmente lo podemos trabajar de esta manera. Quiere decir que podemos buscarlo en columna, podemos buscarlo en fila, siempre y cuando tengamos ya sea una fila o una columna de referencia de valor numérico para que Excel comprenda y así podamos obtener el resultado que nosotros queramos en esta serie. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme acá que me lo encuentro. Muy bien, yo creo que este es. Muy bien, muy bien, miren, acá tenemos ya esta información que ya ustedes ya la han podido visualizar para los que ya vieron el video, que muestra en este caso la docente. Y igualmente está muy explicado, ella lo trabaja, la matriz como vínculo, que igualmente lo podemos trabajar, solo que yo quiero dejarles la parte de vínculo ya cuando vayamos a este tema y poder explicar todas las formas diferentes que podemos trabajarlo. Ahora me voy a centrar en la parte de rango, porque me interesa que ustedes aprendan también esta otra forma de poder trabajar vínculo. Quiero que se den cuenta que acá tenemos la columna desde la A hasta la I. Igualmente tenemos bastante información en esta base de datos. Tenemos 93 filas llenas de información, datos que de repente nosotros queremos extraer un poco de ellos y poder ver solamente esa información. Y para esto, miren, me voy a pasar para la siguiente hoja. Quiero que vean que la búsqueda que vamos a hacer, ya que se encuentra a la izquierda o lo que se encuentra a la izquierda, serían los códigos de cliente. Acá tenemos estos diferentes códigos en los cuales me han pedido ir a extraer exactamente esta información y poderla tener acá ya como más pequeña, o sea, solamente la referencia de esa información que nosotros necesitamos.
Acá ya está dada el cuadro en el cual nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Que no tenemos que estarla colocando, sino que nos están pidiendo que exactamente busquemos dónde se encuentran, no sé, no sé en qué fila se encuentran. Lo único que me están pidiendo es que automáticamente yo pueda tener todo, el nombre de la compañía, cuál es el nombre del contacto, el cargo, la dirección, la ciudad, región, país y teléfono, que compone en este caso la misma información que se encuentra acá, nombre de la compañía, contacto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Fíjense, por favor, acá miren, yo voy a seleccionar la base de datos y ya teniéndola seleccionado, ya que tengo diferentes formas para poder crear mi rango, lo voy a hacer desde el cuadro de nombre y lo voy a nombrar como matriz, bajo, en este caso, 1. Y voy a dar ahí. Ya tengo la matriz creada. De lo que hace en este caso referencia a un rango, me voy a ir para esta hoja y voy a seleccionar, miren, toda la columna y voy a nombrarla como joven. Acá. Entonces ya tengo generado dos rangos creados, código y matriz guión bajo 1. Ahora bien, miren, voy a realizar lo mismo que ustedes aprendieron día de hoy. Igualo, buscar V. En este caso, miren, mi valor buscado va a ser ahora código. ¿Sí? Y va a ser código porque es el nombre que yo le di en este caso al rango que tengo acá. Voy a colocar punto y coma y mi matriz. Recuérdense que se llama matriz guión bajo 1. Entonces yo la mando a llamar después de la separación. Yo estoy construyendo acá la sintaxis, solo que ahora por medio de nombres de rango. Voy a colocar punto y coma y entonces mi indicador de columna, si llevamos en este caso la información según el orden que llevamos, sería columna número 2. Porque ahí se encuentra el nombre de la compañía. Entonces acá voy a colocar 2 y acá voy a colocar que sea 0. O sea que va a ser en este caso exacta la búsqueda que va a realizar. Fíjense por favor, acá miren, voy a cerrar mi paréntesis y recuerden que el día de ayer me aparecía en la primera celda el resultado automáticamente. Además de eso, yo tenía que desplazar hacia abajo o, perdón, volverlo absoluto, y la matriz para que cuando yo despertara para abajo yo pudiera tener toda la información. Muy bien. Fíjense ahora, miren, cuando yo doy enter. Automáticamente yo estoy obteniendo todo el resultado del mismo. Todo. Porque cuando yo doy enter, Excel entiende que el código, que es el nombre que le coloqué a este rango, pertenece para cada una de estas celdas. Respondemos algo, una celda es independiente de eso. Mientras yo no la seleccione completa y en este caso no me venga para alineación y yo le diga que quiero combinar, esta celda es independiente. Entonces, vámonos a buscar acá esta fila. Y vamos a ir a buscar FISA, que pertenece a FISA, Fábrica Inter Salchicha S.A. Bueno, vamos a venir acá. Acá está, miren. Quiero que se den cuenta que ya la encontré. Igualmente acá ustedes pueden observar que dice FISA, Fábrica Inter Salchicha S.A. O sea, ya tengo acá el dato dado. Ahora voy a seguir construyendo. Recordémonos que lo que quiero es simplificar lo que estoy haciendo, lo que ustedes ya aprendieron. Y voy a hacer esto, miren. Me vengo para acá y voy a realizar esto. Ah, muy bien. Inge, pero ahorita lo está dando la misma información. Yo voy a seguir la secuencia del único cambio que voy a ir haciendo acá y que se me va a hacer más fácil. Y si ustedes ven automáticamente, está realizando el cambio
Llevo dos, tres, cuatro, sería acá cinco. Perdón, perdón. Pero sí, acá me confundí. Sería acá cinco. Vean que automáticamente, miren, ya no tengo que estar creando la función porque automáticamente yo estoy obteniendo el resultado, en este caso, que quiero para todo. Tenía 8 y acá voy a finalizar con la columna número 9, que es lo único que voy a cambiar. Y quiero que se den cuenta en lo que he estado explicando. Acá me hubiera podido hacer un poco más rápido, pero en todo lo que voy explicando, ustedes se han ido dando cuenta que automáticamente, con solo cambiar la referencia de la columna a la cual pertenece la información, yo estoy obteniendo, miren, en un tiempo récord todo. Y quiero que se den cuenta de algo. Y por eso se llama rango, porque lo que hace es como crear un espejo. Quiero que se den cuenta acá, miren cómo el texto que se encuentra dentro de esta celda está como bastante negrito. Y cuando yo voy ya desplazándome para abajo, miren, se vuelve tenue. Porque acá me está identificando Excel que estoy trabajando con un rango. Cuando ustedes vean esto, se posicionen y vean, no sé si alcanzan a observar, voy a ampliar acá un poco. Quiero que alcancen a ver que cuando yo me posiciono, no estoy, sí estoy dentro de la celda, pero él me está seleccionando todo el rango. Miren, miren, vean por favor acá, miren, me posiciono y él automáticamente me está seleccionando todo el rango. No me está seleccionando sobre la celda. Acá sí, miren, me está seleccionando sobre la celda, pero yo me posiciono acá y se vuelve como un cuadro azulito, porque esta es identificación de rango. Entonces, cuando ustedes vean cuadros de esta manera y ustedes vean tenue o el texto dentro de la función, miren, estoy dando en este caso acá enter. Y entonces lo que está haciendo es que esta es una creación de rango completo. Y la representación de este rango comienza desde la fila número 1. Desde ahí, Excel está comprendiendo que automáticamente cuando yo dé Enter y haya creado la función, lo va a estar para todo, automáticamente, para todo. Y acá lo único que voy a cambiar es la referencia de la celda, perdón, de la columna para obtener el resultado. Sigo teniendo en este caso 0 porque necesito que todo sea exacta la búsqueda para cada uno de ellos. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar. ¿Tienen alguna consulta? Hola, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Sí, mi consulta es si acá con esta forma de hacerlo no existe la posibilidad de que se den errores. Porque, bueno, ayer con lo que nos enseñó se hacían referencias absolutas a la matriz, ¿verdad? Para que no se moviera la selección y no nos diera un tipo de error. Pero en este caso, ¿no existe esa posibilidad? No. Esto es, y puedo asegurárselos que es mejor crear rango que crear absoluto. Porque con esto que nosotros estamos haciendo del rango, voy a ir a hacer, miren, voy a ir a hacer un cambio para que ustedes vean cómo mejoramos de esta forma. Tengo ALFKI. Voy a ir a buscar acá ALFKI, que creo que es el primero. Y voy a colocar acá la neta. Fíjate. Acabo de realizar un cambio en mi base de datos. Y ahora este if se va a llamar Vanessa. Me vengo para acá y acaba de suceder esto. No hay ningún problema acá. Yo le voy a dar acá a aceptar. Tengo acá la identificación. Vamos a ver. Ah, no, no, no. Perdón, 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 perdón. Perdón, permítanme. Permítanme. Ya lo tengo ahí. Ya lo tengo. Sí. Entonces, acá tengo ALFKI. Entonces, acá le voy a poner decía Vanessa. Vamos a ver. Entonces, voy a dar Enter acá. Ya realicé el cambio con lo que yo necesito acá de mi matriz. Y entonces acá, miren, me ha generado, por ejemplo, este error.
Pero, ¿qué sucedió ahorita? Si yo me voy para fórmula, y acá tengo en este caso mi matriz, él está identificando la información que yo tengo acá. Entonces, pueda suceder que yo acá ahora coloque Vanessa, y entonces quiero que vean, por favor, que automáticamente este ya no existe, por eso me va a tirar acá, no es error, sino que este código ya no existe. Entonces, miren acá, automáticamente puedo realizar el cambio y él me lo va a efectuar para todo. Si, por ejemplo, nosotros realizamos acá para, en este caso, la selección que yo he hecho, lo va a realizar automáticamente, miren, para toda la información. Entonces, esto me mejora la forma de poder trabajar, porque cada vez que yo realice en la base de datos todos los cambios que yo quiera generar, me va a tirar, por ejemplo, acá un error, y puede ser también una ventaja, porque entonces quiere decir que me han cambiado un código o han colocado una acción acá que no está correcta. Y entonces, esto quiere decir que con la información que tengo acá, yo debo de venir y realizar ya lo que sería un cambio. ¿Por qué? Porque esto es como cuando nosotros ya tenemos un cuadro creado de la información que necesitamos y entonces vienen y realizan el cambio dentro de lo que es el rango. Si hubiera sido en este caso información de la que se encuentra acá, automáticamente va a realizarlo. Miren, me voy a venir para acá y acá tengo cargo. Le voy a colocar, por ejemplo, ahora es miércoles. Coloco acá, me vengo para acá y ya cambié. Entonces, automáticamente, si es el rango que yo tengo creado para lo que es mi matriz, todo cambio que va a generarse acá dentro de ella, lo va a realizar acá. Y con este, porque lo hemos creado desde acá, recordémonos que lo que yo quiero es que ustedes vean que al seleccionar un rango nosotros podemos realizar el cambio. Entonces, el cambio lo tenemos que realizar dentro de la celda donde se encuentra en este campo. Pero para toda mi matriz, cualquier cambio que usted quiera realizar en él, no sé qué otro código tenemos acá, permítanme. Vamos a ver acá, está, miren, voy a cambiar este que se encuentra acá. Me vengo para acá y automáticamente acá está, miren, ya realizó el cambio. Entonces, me genera más una confianza que cualquier cambio que realicen dentro de la información que yo tengo creada como rango, automáticamente se va a realizar dentro de esta información que yo ya tengo, en este caso localizada y guardada. ¿Por qué? Porque un rango dentro de Excel lo que hace es que él guarda todas estas celdas y cualquier cambio que nosotros vayamos a generar, automáticamente lo vamos a tener acá. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Que si, por ejemplo, un código, póngase a imaginar, despiden a fulanito de tal, y entonces nosotros ya lo tenemos acá como registrado, si este acá me tira el error, entonces quiere decir que ese código ya no existe dentro de esta celda. Y entonces ya podemos consultar, mire, me está generando un cuadro de base que tengo, el que me da error. Y entonces ya le pueden decir, no, es que fíjense que ya esa persona, por ejemplo, ya no está. Ese if ya no existe. Ahora existe fulanito de tal. ¿Qué es lo único que va a hacer usted? Porque ya hicieron el cambio acá y el código ya no es el mismo. Entonces lo único que voy a hacer es colocar el código y automáticamente me va a dar ya la información correcta de la nueva persona. Por ejemplo, no sé si queda claro esto que acabo de explicar. Sí, queda claro. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro o tienen alguna consulta? Sí, quedó claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, me voy a ir acá ya para el ejercicio que nos corresponde por la función, en este caso, buscar H. Recordémonos que ese día estamos viendo la función buscar H, tiene la misma sintaxis,
La diferencia es que el número de fila que pertenece en este caso a la información que nosotros tenemos. Quiero que vean, por favor, acá. Yo tengo distribuida la información, en este caso, en fila, tanto los puntos de promoción, igualmente vuelvo a repetirles, entre los puntos 500 y 999 corresponde en este caso a un maletín deportivo. Si él tiene de 1000 a 1999, un MP3. Si él tiene de 2000 a 3999, él se va a ganar un smartphone. Y si él tiene de 4000 hasta todos los puntos que quiera, él va a ganarse una net. Pero ahora vamos a trabajar por filas. Quiere decir que dentro de esta matriz que nosotros tenemos acá, tenemos fila 1, 2, 3 y 4. O sea que son cuatro filas que representan la información que tenemos acá. Como les acabo de mencionar, nosotros tenemos diferentes formas de poderlo trabajar. Acá ya tengo una celda en la cual puedo realizar en cualquier momento el cambio, porque eso sí ya puede llegar ya hasta con 800 puntos y automáticamente me tiene que dar el resultado que quiero acá. Igualmente podemos observar que acá los valores, unos hay más, otros menos, y entonces quiere decir que está distribuido según en este caso la información que me han dado. Si yo lo quiero trabajar con referencia en este caso absoluta, buscar H, nuevamente mi valor buscado se encuentra a la izquierda, coloco punto y coma, mi matriz sería exactamente toda esta información acá, no depende solamente del premio promoción 1, depende de mi encabezado, porque mi encabezado tiene los valores numéricos que van a representarse en la matriz para obtener en este caso la búsqueda. Voy a colocar absoluto, coloco punto y coma. Mi indicador de fila para premio ganado 1 es la fila número 2. Quiere decir que al colocar punto y coma, ahora yo tengo una coincidencia aproximada. No falso, que es una coincidencia exacta, porque si ustedes ven, los valores que tengo acá no son igual a lo que tengo como puntos de promoción. Entonces ahora si voy a colocar acá 1, voy a cerrar mi paréntesis y al darle Enter, pueden observar que al desplazarme hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Esto es la forma simple en la cual nosotros podemos trabajar la función y automáticamente están obteniendo resultados. ¿Qué pasa ahora? Yo puedo seleccionar, y esta es otra forma en la cual ustedes pueden trabajar si así lo requieren. Selecciono y voy a nombrarla como punto. Ya tengo creada mi rango. Me voy a venir para acá, voy a igualar. En este caso, voy a colocar la función buscar H. Mi valor buscado sería esta celda, siempre B3, punto y coma. Voy a mandar a llamar el rango que ahora se llama mi matriz punto. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería ahora el indicador de fila para premio ganado 2? 3. Sería fila número 3, así es. Entonces coloco la fila número 3, punto y coma, nuevamente va a ser una coincidencia aproximada, entonces debo de colocar 1 o coloco en este caso la palabra verdadero. Automáticamente voy a cerrar mi paréntesis y puedo dar Enter y cuando yo desplace para abajo, yo tengo en este caso, miren, mi resultado. Esta sería otra opción en la cual nosotros podemos trabajar. Lo importante de esta acción es que cuando nosotros tenemos una matriz guardada como rango, yo puedo estar en otra hoja y puedo, en este caso, poderla mandar a llamar en cualquier momento si esa es la información que yo requiero. No precisamente cuando tengo guardado un rango, debe de estar dentro de la hoja, sino que yo puedo agarrar esta información. Quiero que vean, por favor, acá, miren. Me voy a ir a abrir una nueva hoja. Voy a pegar esta información acá. Y entonces quiere decir que al igualar, ya ahorita alguien ha levantado la mano. Ahorita le doy para que pueda hablar.
Yo voy a colocar buscar punto y coma. En este caso, mi matriz se llamaba. Espérense que se me olvidó cómo se llamaba. Ah, punto, perdón. Se llamaba punto. Mi matriz se llama punto, que es la búsqueda en este caso que va a realizar. Se encontraba en la fila número 2, punto y coma, y en este caso va a ser 1. Y quiero que vean que, miren, sin la necesidad de tener mi matriz dentro de la hoja a la cual yo voy a tener, en este caso, la información, yo la puedo mandar a llamar y exactamente la puedo tener en cualquier hoja de mi libro de texto. Erwin, creo que me había levantado la mano. Dígame, Erwin. Hola, sí, en el ejercicio que estaba haciendo, donde estaban los premios. Sí, ahorita, pero tengo, tengo una consulta ahí. En la fórmula, el 3, ¿de dónde sale? ¿A dónde? Muy bien. El 3 es el número de fila que pertenece a los premios ganados 2. Quiere decir que si yo me voy a buscar el premio ganado 2, que es premio promoción 2, yo cuento fila 1, fila 2, y se encuentra en la fila número 3. Entonces, él va a ir a buscar estos premios que pertenecen a la fila número 3. Por eso tenemos una entrada para ir al cine, una entrada al teatro, dos entradas para ir al estadio, y tenemos una entrada para el hotel. Esa corresponde en este caso a la fila número 3, que pertenece a lo que es mi matriz, según los premios que me están pidiendo, en este caso en total. Y eso es porque le hicimos un rango, y por eso es que ya se contabiliza desde la primera, donde están los puntos 1, 2, 3. Yo, nosotros el primer ejercicio que hicimos lo colocamos como referencia absoluta. Entonces, nosotros debemos de seleccionar desde la fila donde se encuentran los encabezados, porque de esta fila, que en este caso sería la fila número O1, pertenecen los valores numéricos que él va a buscar sobre esta información que tenemos. Si, por ejemplo, yo solamente hubiera seleccionado acá, me va a tirar un error, porque entonces él no sabe de dónde, a dónde va a ir a buscar la información de esto, de que se encuentra en esta celda, que son valores numéricos. Se ve acá dentro de este rango que estoy seleccionando, no hay valor numérico. Entonces, es por eso que es importante los encabezados que se encuentren en fila y que él va a ir a buscar desde este rango que les mencioné al inicio, de 500 hasta 999. Él ahí va a encontrar cuál sería el premio que pertenece para la fila que yo le estoy diciendo. No sé si queda claro. Sí, quedó claro. Muy bien, dígame, Roberto. Sí, disculpe, ¿cómo es que se le llamaba a esa función que donde usted a la que le puso puntos? Esto es un rank. Es el guardado de un rank. Nosotros Okay. tenemos cuatro formas para poder guardar el rango. Una de las formas más fáciles es irme al cuadro de nombre, colocar el nombre que requiero para esta matriz y dar Enter para que realice la acción. Si usted quiere saber cuántos rangos están guardados dentro de este libro, se va para Fórmulas, Nombres definidos, y acá en Administrador de Nombres se encuentran todos los rangos que usted tiene guardados dentro de su libro de Excel. Entre todos los rangos que usted va guardando, él le va indicando cuál es la hoja, la referencia en este caso de las celdas que usted ha seleccionado, para que usted pueda identificar. Puede suceder que ya haya pasado un año y usted tenga estos rangos guardados, y entonces usted puede venir acá, Administrador de Nombres, y poder saber el rango, el nombre que usted le ha colocado, también en este caso el nombre de usted. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta que originalmente tenía es, ¿se puede hacer absoluto un rango dentro de una fórmula? No se va a volver absoluto porque fíjese ahora lo que va a pasar. Mire, yo tengo acá puntos y entonces fíjese lo que voy a hacer en este momento. Voy a colocar, bueno, solamente voy a seleccionar el rango.
Idea, por favor. Mire, acá estoy haciendo la selección de rango como lo veníamos trabajando sin haber creado el rango. Pero él, aunque yo lo seleccione, me está mandando a llamar el rango guardado. Ya no voy a tener la selección de la celda, porque este es un rango ya guardado y el cel ya comprendió que es, en este caso, esta celda con el nombre punto. Entonces, aunque yo quiera seleccionar las celdas, como lo acabo de hacer en este momento, y quiero que me aparezcan dentro de la celda donde estoy creando, no va a aparecer. Va a aparecer el nombre de rango porque ya está guardado y está dado así. Ok, entiendo. So, en todo caso, es como que cuando guardamos un rango, es como que también lo vuelve absoluto. Sí, Cuando le claro. pone el nombre. Así Ok. es. Si nosotros Perfecto. venimos acá y usted puede visualizar dónde se encuentra acá. Usted puede visualizar acá, mire, dice informes de B10 a B20. Bueno, hagamos lo que estamos haciendo ahorita, puntos A11 hasta E14, acá está. E11 A11 hasta E14. Y si usted ve, el rango hilo guardado, absoluto. Signo de dólar tanto para la columna como para la. Por eso hace referencia que ustedes vayan a buscar administrador de nombre, porque es ahí donde ustedes van a visualizar cuál es el rango seleccionado, porque él siempre, siempre lo va a colocar absoluto. Y además de esto, crea un vínculo. ¿Para qué? Para que yo en cualquier hoja de mi libro de Excel, yo pueda poderlo mandar a llamar y pueda obtener el resultado que yo quiero. No sé si ahora quede claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahora hagámoslo acá. Miren, vamos a igualar. Bueno, ¿cuál sería otra forma en la cual lo podríamos trabajar? Vamos a ver a alguien que me diga. ¿Qué otra forma nos haría falta acá? Ya lo hicimos. Este va a quedar dado así porque fue el primero que creamos y entonces Excel está comprendiendo que de esta manera. Ya cuando creamos el rango y lo guardamos, entonces ahora sí, valida en este caso puntos. Y tenemos acá para ir a sacar o ir a buscar en este caso el premio ganado 3. ¿Cuál sería otra forma en la cual podríamos trabajarlo? Ajá, díganme qué otra forma podríamos hacerlo. Ya lo hicimos absoluto, absoluto. Ya lo hicimos guardando el rango de punto. ¿Cuál sería otra forma que podríamos trabajar? O solamente esas dos. Podríamos trabajar acá con la función buscar aquí. Escucho. De una forma mixta, tal vez, no estoy seguro. Sí, pero mixta hubiera podido hacer si no tenemos en este caso guardado el rank. Guardado en este caso la matriz como rank. Ahora ya no podemos realizarlo porque aunque yo quiera realizarlo, ya les enseñé de que él me va a mandar a llamar el nombre del rango como punto. ¿Cuál sería otra forma? ¿Serían solamente estas dos que les acabo de explicar o tienen otra alternativa? Yo recuerdo que usted mencionó tres, me parece, pero ¿Ah? no recuerdo cuál es la otra, o no, al menos no lo sé. Ajá, ¿alguien más que se recuerden? Ajá, los escucho. ¿O no? Nos quedamos solamente con esas dos. Muy bien, les digo la otra forma y es la que les acabo de explicar. Yo puedo seleccionar acá, voy a
Puedo realizar esto. Entonces acá voy a igualar, coloco la función buscar h, acumulado, ¿de qué? En este caso de punto, ¿de qué fila sería ahora? Sería de la fila número 4, y en este caso sería una coincidencia. Y de esta manera me está dando automáticamente el resultado. Miren, tenemos tres formas para poder trabajar dentro de estas funciones, ya sea que lo haga con función buscar v, como lo acabo de hacer hace un momento, y ahora utilizando en este caso la función buscar h. Quiero que se den cuenta que automáticamente estoy obteniendo el resultado de todo de una sola vez. En el primero debo de colocar absoluto y después el para abajo. En el segundo, cuarto, primero el rango, en este caso de mi matriz, pero siempre yo debo de desplazar para abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Para este ejercicio se hace muy fácil porque solamente tengo que 6 datos, pero en nuestra vida laboral no tenemos 6 datos. Llegamos a tener que 100, 200, 300, 1000, 3000. Y esta sería una alternativa súper fácil en el cual ustedes solamente construyen una vez y no tienen que dar ni doble clic, ni estar dando, desplazándose hacia abajo con clic izquierdo, que de repente podemos caernos a la mitad porque nos llamaron, porque estamos viendo el celular, sino que una vez y automáticamente sabemos que hacia abajo va a correr toda la información que nosotros tenemos. Ahora sí ha quedado claro las tres formas para poder trabajar tanto la función buscar v como la función buscar h. Sí, está claro. Muy bien. No, yo tengo una duda, perdón. Sí, dígame, Roberto. ¿El 1 de dónde sale? ¿Por qué 1? Ah, sí, porque nosotros tenemos al final 0, que es exacto, y 1, que es una coincidencia. 0, que es igual a que yo coloque falso, o 1, a que yo coloque la palabra verdadera. Entonces, debe de irme a buscar una coincidencia sobre la información, porque no está dada específicamente. Yo tengo 600 puntos, pero si usted ve en mi fila número 1, yo no tengo 600 puntos. Yo tengo de 500 a 999. Entonces, 1 quiere decir que este lo que va a ir a hacer es ir a buscar la coincidencia con la información que quiere. Entonces, él busca el rango y sobre ese rango estoy obteniendo el resultado que quiere. Gracias, Geisel. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren, vamos a irnos para el siguiente ejercicio. Este, yo creo que ya lo comprendieron ustedes. Igualmente podría ahora mandar a llamar al nombre que coloqué, quitar en este caso lo que sería este B2 y automáticamente estoy obteniendo resultados. Igualmente acá lo importante es de que si nosotros somos amigos de todos los ganadores y entonces ellos quieren todos los premios que son del premio número 3, que sería la fila número 3 de premio ganado 2, entonces igualmente acá podríamos cambiar el número de fila. Y si ellos requieren que ganarse los premios promoción 3 que corresponden a la fila número 4, entonces yo coloco ahí el valor 4. Entonces acá ustedes pueden trabajar de la forma que ustedes quieran. Lo importante y lo que yo trato de poderles explicar es que ustedes tengan bastantes alternativas. Nos quedamos solamente con una forma, sé que está dada, que la podemos trabajar de esta, pero igualmente siempre hay que buscar otras alternativas que nos ayuden dentro de Excel poderlo trabajar más rápido, porque esto es lo importante, poder utilizar esta herramienta, pero poderlo hacer de la forma o la de todas las alternativas que tenemos, pues que sea más grande. Tengo acá otro ejercicio. Acá tengo el código, ya realicé lo que sería una validación que corresponde en este caso a todos los códigos que se encuentran acá. Miren, desde P01, P02, P03 hasta P05. Entonces, acá yo voy a comenzar con P01 para que me vaya dando el resultado. Recuérdense que también existe el poder colocar o anteponer la función si.error para que las celdas igualmente las podamos mantener ocultas cuando no tengamos ningún código, en este caso, que querer colocar.
Si ustedes pueden observar acá, yo tengo producto, debo ir a buscar tienda, debo de ir a buscar marca, debo de ir a buscar cantidad, precio, sería hasta ahí, porque esta información está dada acá. Y después voy a trabajar con operadores aritméticos, los cuales dice que el total va a ser igual a cantidad por precio, que el IVA va a ser total por IVA, o sea, lo que vaya sacando acá me va a dar como resultado el total por IVA. Y por último, neto va a ser el total más el IVA, o sea, de las dos celdas voy a obtener ya el resultado para que cuando haga una consulta sobre un producto de un código, automáticamente yo sepa en qué tienda, cuál es la marca, la cantidad, se han dado cuenta de que repete, y mire qué marca es, y rápido noticia, ¿verdad? Y es porque ya está dada la información. Y mire, ¿y cuál sería si yo me llevo dos? Ellos solamente colocan dos, y ya saben cuál es la cantidad por el precio, si vamos a colocar el IVA, y cuánto sería el total, en este caso, que va a pagar el cliente. Entonces, acá he realizado este cuadro de esta manera para que ustedes puedan observar. Manuel González, con gusto, Manuel, permítame. Permítame, Manuel. Muy bien, entonces iniciamos acá. Miren, les pregunto, voy a guardarlo, mi matriz con lo que sería un rango. ¿Desde dónde debo de iniciar la selección de celdas? Desde el código. ¿Sería desde acá? ¿O sería desde acá? Desde tienda de accesorios de PC. No, del código. Del código hasta al final de la tabla. Ok, miren, lo vamos a guardar como tienda. Este va a ser el nombre dado. Gracias, así es. Quiero hacer desde tienda, así es. Bueno, acá me decían desde tienda. No, dice. Bueno, quiero explicar algo, miren, qué bueno que tuve en este caso las dos respuestas. Yo no puedo y Excel no comprende cuando yo tengo dentro de lo que es mi matriz, Excel no comprende si yo selecciono desde tienda de accesorios. Quiero que vean una cosa. Acá hemos colocado combinadas lo que serían estas celdas. Entonces, fíjense, miren, si yo me posiciono dentro de tienda de PC y hago que Excel vaya a buscarme un rango ya guardado, cuando yo bajo, miren, lo que hace es seleccionármelo todo. Entonces, eso va a ser Excel cuando, si yo lo guardo de esta manera. Entonces, me va a tirar error. Porque él, al querer ir a buscar una columna, va a pasar esto. Se va a seleccionar todo. Entonces, él no va a comprender y por eso va a tirarle el dato. Las celdas tienen que estar independientes dentro de un rango para que se le encuentre la información que requiere. Y es por eso, como decía en la primera opinión del compañero, la respuesta del compañero, vamos a seleccionar desde el código. Porque miren acá, miren, yo tengo acá y cabal lo que voy seleccionando es lo que se va en este caso realizando como selección. Entonces, cuando ustedes tengan en la parte superior, porque se requiere que coloquen y que combinen en este caso celdas, pero ustedes van a empezar desde donde comienza cada una de las celdas dadas con la información. Muy bien, entonces ahora ya tenemos guardado acá. Voy a comenzar con producto, voy a colocar la función buscar H. En este caso, mi valor buscado se encuentra acá en la parte superior. Voy a dar punto y coma. Lo hemos guardado como tienda, en este caso nuestra matriz. Y ahora, ¿cuál sería el indicador de fila para producto?
¿En qué fila se encuentra Product? En la segunda. Así es, se encuentra en la número 2. Entonces acá, miren, voy a colocar punto y coma y esta coincidencia va a ser exacta o va a ser una coincidencia aproximada. Exacto. Va a ser una coincidencia exacta. Entonces vamos a colocar acá 0 y fíjense acá, miren, voy a cerrar mi paréntesis y entonces ya tenemos acá el resultado. ¿Podría hacer acá un cambio o me quedo así como se encuentra en este momento? Y solo podría arrastrar hasta donde sería el precio y solo enviar el número de fila. Muy bien, entonces acá voy a arrastrar hasta precio y ha sucedido esto. Solo que cambiar en donde dice 2, ya sería. Sería cambiar el número de fila, que sería 3. Ok, vamos a ver. Tienda, en este caso, ¿en qué fila se encuentra? En la fila 4. Ok, entonces acá voy a colocar 4 y no. ¿Qué creen que está ¿Qué pasó? pasando? ¿Qué pasó? Ajá. Díganme ustedes qué creen que pasó acá. Por eso les dije, ¿podemos cambiar algo? ¿Qué tendríamos que cambiar? Díganme, ¿qué debo de hacer para que cuando arrastre para abajo siempre me va a salir el producto? Pero acá voy a ir a cambiar, como dice el compañero, tienda, pero ya vieron que ahorita no resultó. Díganme, rápido, ¿qué creen que debo de hacer acá? ¿Qué no está sé pasando? Ya han tenido el código, en la parte del código, como está como en la parte de arriba. Ajá, ¿así? Sí. Ah, muy bien. Desplaza para abajo. Así es, miren. Ahora sí, vamos a cambiar aquí, que sería, me dijeron que, ¿cuál es? Tienda se encuentra en la número 4. Ahora sí. Y sería en este caso, marca, en que se encuentra en la número 3, ¿verdad? Muy bien. Cantidad, ¿en cuál se encuentra? En la número 5, ¿verdad? Y en este caso, precio sería en la número 6. Quiero que se den cuenta que acá automáticamente, miren, sí estamos obteniendo resultados. Pero ahora ustedes te van dando cuenta, por error, con error, ir revisando, ustedes se van dando cuenta. Y este error nunca más lo van a volver a cometer. Por eso les pregunté al inicio, ¿qué cambio voy a hacer? Me dijeron desplazar hacia abajo, cambiar en este caso el número de fila. No necesitaba solo eso, porque yo tenía relativa esta celda. Y entonces ahora sí, porque solamente está dada en una celda, debo de colocar la absoluta para que no se mueva. O igualmente ir a guardar. Y acá, automáticamente el cambio que haga va a generar. Ahora vamos a ver cantidad. Vamos a igualar. Dice que cantidad... Total, perdón, va a ser cantidad por el precio. Recuérdense que ahí hay una función y aún así yo estoy obteniendo el resultado que quiero. El total de IVA va a ser en este caso el total por el 13, en este caso por ciento, que es un valor constante. Y por último, tenemos que el total más IVA, este sería nuestro precio final del producto según cuántos van llevando. Quiero que vean que automáticamente, miren, yo puedo ir cambiando y estoy obteniendo el resultado que quiero. Ahora se han dado cuenta otra forma en la cual nosotros podemos trabajar en la función buscar cambio. No sé si hay alguna consulta, ya ha finalizado este ejercicio. No, no preguntas. Está claro, gracias. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces, solamente para terminar, voy a colocarles acá en pantalla la pregunta de este día. Dice, ¿cuál es la diferencia de la función buscar V y buscar H en Excel?
Esta es la pregunta que deben de contestar este día. Espero que cada uno de ustedes pueda aportarme su respuesta en el foro número 8. Yo con gusto el día de mañana voy a estar realizando la revisión. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ajá, dígame, Roberto. Sí, disculpa, mis disculpas, perdón. Yo lo que le quería hacer es una consulta si usted conoce de algún sitio web en el tal vez en el que yo me podría guiar para buscar las fórmulas, porque resulta que yo el único ordenador que tengo es el que me ha proveído la empresa. Entonces el ordenador está en inglés, entonces las fórmulas cuando yo intento hacerlas en español no me salen y justamente por eso yo no le he entregado el ejercicio que usted nos brindó. Ya le entendí. Yo le voy a estar colocando en el grupo de WhatsApp las funciones en español y las funciones en inglés para que usted las pueda encontrar. Perfecto, muchas gracias. Ajá, con gusto. Yo se las voy a proporcionar, no se preocupe. Yo se las proporciono. Gracias. Muy bien, entonces pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.